Hola chicos y chicas de ATS, Elvis Vargas trayéndoles un nuevo video del segmento Máximo Entreno, tu casa, tu gimnasio. Hoy los vamos a sorprender con un implemento casero muy diferente. Vamos a hacer ejercicios con una sábana o un mantel de la casa. En este caso yo voy a utilizar el que nos usamos normalmente en la mesa. Entonces es un poco grande, cuadrado. Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una punta y vamos a hacerle un nudo. Entonces, va a quedar de esta forma. Ahí vamos a irnos a una puerta. Vamos a ponerlo por atrás de manera que el nudo quede acá. Vamos a cerrar la puerta. Abriendo aquí un poquito, vamos a cerrar y vamos a jalarlo para que no salga a pegar un sustillo. De este otro lado vamos a hacer otro nudo para que podamos sujetarlo. La idea de esto es hacer un entrenamiento en suspensión, como muy similar a usar un TRX, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un calentamiento primero. ¿Listos? Ok. Vamos a empezar ahí con movimientos de brazos, círculos hacia adelante. Eso. Mantienen ahí. Vamos subiendo un poquito la velocidad. Vamos haciéndolo más grandes. Excelente. Eso. Vamos para atrás. Estos que son para atrás, vamos a sentir cómo se abre el pecho. Cómo se contraen los músculos de la espalda, de las escápulas. Eso, ya empezamos a sentir cómo calienta el hombro. Excelente, vamos a abrir, cerrar brazos. Bien. So, con energía. Ok, vamos a empezar con tren inferior, un poquito de piernas. Eso. Vamos a ir moviendo brazos. Se empieza a calentar tanto tren inferior como tren superior. Eso. Vamos. Eso, excelente, excelente. Vamos, talones atrás. Y siguen con brazos. Bien, bien. Eso. Vamos positivos hoy, con mucha energía, mucho entusiasmo. Eso, subiendo rodillas ahora. Vamos, cuenten hasta 20 conmigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 10 más. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos acá. Eso. Ya como roto cadera y roto toda la parte del tórax. Eso. Vamos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué tal? Jumping. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos ahí. Tienen esos pies hacia adelante. Eso. Muy bien, muy bien. Eso. Que se empiece a sentir ese calentamiento. Como empieza a mejorar la circulación. Muy bien. Temperatura corporal. Empieza a subir. Eso. Vamos ahí. Como si tuviéramos una cuerda. Vamos, 20 saltos. Vamos, de más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, saltitos laterales. Ahí, eso. Vamos, eso. Vamos, estamos. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. ¿Qué? Seguimos con tijeras. 1, 2, 3, 4. Mueven brazos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dime 10 más. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vamos sintiendo? Vamos a ir. Círculos con el tobillo. Excelente. Vamos el otro. Eso, vamos ahí. Unos pasitos, un skipping cortito. Y la pierna extendida hacia atrás. Seguimos calentando. Eso. Vean que mi rodilla extendida, nunca la doblo. Eso, ahí. Vamos a empezar a activar el glúteo. Extensores de cadera. Vamos. Eso. Las chicas que quieren aumentar el tamaño de los glúteos, que quieren esos glúteos definidos. Ajá. Tonificados. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Ok, vamos ahí, seguimos moviéndonos. Rotación de cadera. Súper, súper, vamos. Y más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien. Ok, aflojamos ahí todo el cuerpo. Excelente. Juntos hacia atrás. Eso. Qué rico, ya se empieza a sentir. Hacia adelante, vamos. Eso. Muy bien, chicos. Completamos la fase del calentamiento. Vamos a empezar explicando los ejercicios. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Preparados? Voy a empezar explicando uno por uno. Voy a hacer un par de repeticiones y después ya empezamos con un bloque de tres ejercicios. Completamos las tres series, hacemos el segundo bloque, tres ejercicios igual, y el tercero también, tres ejercicios. ¡Vámonos! Muy bien, chicos, ya teniendo todo listo, el mantel sujetado de la puerta con los dos nudos, vamos a empezar explicando los tres ejercicios. El primero, vamos a sujetar el mantel de esta manera. Vamos a hacer sentadillas. Recuerden que los pies un poquito más abiertos del ancho de los hombros. Hombros atrás y vamos a tratar de bajar bastante esa cadera. Ok, ese va a ser el primero. Siguiente, vamos a sujetar el mantel de esta manera. El dedo pulgar va a ir hacia abajo y vamos a sujetar ahí. Y vamos a hacer un remo. Vamos a jalar nuestro cuerpo hacia adelante. Vamos a inclinarnos un poquito. Ok, y los brazos, los codos van a ir bien cerca del cuerpo. Número 3, vamos a hacer unos patinadores o skaters, como ustedes los conozcan. Vamos a trabajar un poquito más de piernas y también parte cardiovascular, porque va a ser un poquito más rápido. Vamos a hacer 12 repeticiones de cada uno. ¿Qué tal? ¿Listos? Ok, vámonos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, muy bien, 9, 10, 11, 12, ok, vamos, cambiamos de agarre, nos inclinamos un poquito y vamos a hacer remo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vamos con esos patinadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, excelente. Ok, ahí completamos la primera serie del primer bloque. Descansan, van a tener 40 segundos a un minuto para hidratarse, secarse el sudor, respirar, recuperarse. Ok, espero que les esté gustando, que estén sintiendo fuerte, intensa ese entreno. Ok, recuerden la respiración constante por la nariz, botamos por la boca para recuperar más rápido. Bien, muy bien. Eso. Recuerden, aquí lo importante es sentirse cómodos. Lo que necesitamos el día de hoy es solo eso: la sábana, la manta, vasito de agua para que se estén hidratando y el pañito y ropa deportiva. ¿Qué tal? ¿Listos? Segunda vuelta. Vamos, sentadillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos con ese remo. También vamos a agarrar, recuerden. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerden, se extienden esos brazos y jalamos fuerte. Cinco, seis, siete, ocho, ahí, nueve, diez, once y fuerte, doce. Vamos, seguido, patinadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Súper bien. Ok, descansamos, descansamos. Eso. Toman agüita hidratante. Respiramos. Bien, muy bien. Yo sé que lo están haciendo bien. Eso. Excelente, excelente. Mantienen motivados, con energía, con ganas. Eso. Recuerden, en esta clase, en este segmento, solo utilizamos cosas que ustedes tengan en la casa. ¿Okay? No tienen que preocuparse si no tienen mancuernas, si no tienen ligas, TRX, etc. Puro implemento casero. Bien, chicos, iniciamos con la tercera serie del primer bloque. Vamos con sentadilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambiamos agarre, lo vamos al remo. Listo, nos inclinamos un poquito. Jala, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esa espalda bien recta, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, once, doce. Excelente, vamos, patinadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Excelente. Tercera serie del primer bloque completado. Ok, secamos, descansamos. Muy bien, muy bien. Recuerden visitar nuestros otros videos, los otros segmentos. ATS10 está súper bueno. Un entrenamiento en tan solo 10 minutos para aquellos que no tienen mucho tiempo. Entonces, queda de tarea. ¿Qué tal? ¿Listos? Vamos a el segundo bloque. Lo que vamos a hacer en este es desplantes. Vamos acá. Vamos a hacer 12 repeticiones con una pierna.
y vamos a hacer 12 repeticiones con la otra. Vean que ahí trata que mis rodillas queden 90 grados y mantengo la espalda siempre bien recta para cuidar esa postura siempre, ¿ok? Ese va a ser el primero. Segundo, vamos a hacer una flexión de codo para trabajar ese bíceps, sus brazos. Entonces, de nuevo, el agarre, pulgar hacia abajo y sujetamos. Nos inclinamos un poquito y vamos a tratar de llevar eso, los puños o el mantel hacia la frente. ¿Ok? Nunca elevamos el codo o lo bajamos, pues no quiero que se lo peguen a la boca ni arriba de la cabeza. Aquí, mantengan la línea del codo y lo traemos hacia la frente. ¿Cómo se va a mover de esta línea? Ese va a ser el segundo. El tercero, vamos a hacer una extensión de, una flexión de hombro. Entonces, ahí de nuevo inclinado y acá está, aquí sí. El brazo extendido hacia arriba. Eso, esos van a ser los tres. ¿Preparados? Nos vamos, entonces. ¿Estamos? Distante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos con bíceps. Los que quieren esos brazos fuertes, definidos. 2, 3, 4, super. 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, ¿te vengo uno más? Fuertes, fuertes, despacito. Eso, bien. Vamos a trabajar ese hombro. ¿Listos? Inclinamos y nos vamos a ir hacia adelante, flexionando ese hombro. Eso. 2, 3, 4, vamos, no paren. 5, 6, 7, vamos, 8, fuertes, 9, sí, 10, ahí sí, ¿qué más? 11 y 12, bien, muy bien, muy bien. Descansamos. Tienen derecho a hidratarse. Bien. Eso, respiramos. Bien, bien. Espero que estén con mucha energía todavía. Estamos como en la mitad del entreno. Eso. Bien, bien. Respiran. ¿Qué tal? ¿Listo ya? Damos unos 10 segundos más. 15. Eso. Ok. Vamos alistándonos. Primero desplantes. Meten atrás. Y vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, eso, 9, mantengan esa espalda atrás, bien recta, 10, 11, para eso se están sujetando, 12, para que no les dé miedo, cuidar esa postura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, muy bien.
Vamos al siguiente. Flexión de codo. Terminamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien, muy bien. Ese hombro. ¿Listos? Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Recuerden, todo el cuerpo bien recto, que no se les baje la cadera. ¿Ok? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Tres. Tres. Dos. Y uno más. Uno. Muy bien, muy bien. Excelente, chicos. Segunda vuelta del segundo bloque. Nos queda una. Eso. Descansan, descansan. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos a sacarle provecho a todo lo que se encuentra en la casa. Cada entrenamiento, algo diferente. Eso. Descansan. Bien, bien. Eso. ¿Preparados? Bien, vamos alistándonos entonces. Empezamos esta vez con pierna. Con esta pierna. Pierna derecha. En mi caso. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambien. Aquí el agarre no es tan relevante como lo tengan. Pueden tenerlo acá o acá. Me estoy siendo seguros. Vamos. 8, 9, 10, vamos atrás, 11, 12, vamos con esos bíceps, bíceps de acero, vamos a buscar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengan, 10, 11, uno más, despacito, eso, bien, vamos, ese hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, excelente, muy bien, muy bien. Completamos segundo bloque también. Vamos a trabajar en el último mucho abdomen, ok. Entonces descansan, descansan. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bien, ok, les empiezo a explicar. Para el primero, lo que vamos a hacer son unos péndulos con las piernas juntas. Vamos a apoyar los pies en el nudo que hicimos. Vamos a apretar fuerte. Aquí además, vamos a trabajar aductores. Porque vamos a buscar cerrar, que no se afloje. Entonces, vamos a hacer unos péndulos hacia los lados. Pero vamos a trabajar mucho oblicuo, ¿ok? Este va a ser el primero, igual 12 repeticiones a cada lado,
El siguiente, de la misma manera, vamos a estar ahí, sin aflojar, pero lo que vamos a hacer es unos crunch o encogimientos acá. Sin despegar la lumbar del suelo, manos en la sien, la mirada siempre fija en un punto en el techo y subimos. Lo único que despegamos es la parte alta de la espalda. Ese va a ser el segundo. Tercero, vamos a hacer unas rotaciones de tórax y cadera, un lado y el otro. Ahí también vamos a trabajar mucho oblicuos, también recto abdominal. ¿Qué tal? ¿Preparados? Ok, vamos alistándonos entonces, vamos bajando. Van a estar buenos esos abdominales. Entonces nos alistamos, apretamos fuerte para que no se vaya a soltar. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 9, 10, 11, 12. Excelente. Sostiene bien fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, bien. Eso llegó. Eso. Vamos a ir. Pies separados. Brazos juntos. Y rotamos. 1. Eso. 2. Eso. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. 6. 7. 8. 9, vamos, vamos, vamos. 10, 11, uno más. 12, super, descansan. Nos secamos. Muy bien, chicos, muy bien. Eso, ahí lo estamos sintiendo. Trabajo rico en el abdomen. Eso, toda la zona central. Bien. Con agüita, recuerden hidratarse siempre. Antes, durante y después. ¿Qué tal? ¡Nos vamos alistando! Eso. Hasta abajo. ¿Saben? Pueden usar un mat si gustan. Para que no sientan tan duro ahí el piso. Tomamos los pies, siempre van a quedar arriba del nudo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Woo! Excelente, excelente. Muy bien, vamos arriba. Tercer ejercicio. Vamos. 1, 2. Sí. 3, 4, 5, 6. Siguen. 7. Vamos conmigo. 8. Con energía, con energía. 9, 10. Vamos. 11. Y 12. Descansan, descansan. Bien, muy bien. Agüita.
Eso. Excelente, excelente. Respiran, que nos queda una serie de este que es el último bloque. Descansan para darlo todo en estos últimos ejercicios. Excelente, excelente. Bueno, lo vamos alistando. Importante que no les dije al inicio, revisen que la tela sea fuerte, que vaya a aguantar, ¿ok? No vayan a tener ningún accidente. Bien, nos vamos alistando, chicos. Como les dije, el nudo debajo de los pies, de los talones. Regresamos fuerte y vamos a ir hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Bien, vamos al segundo. Vamos a igual mantenerlo ahí. Manos arriba. Al 100, subimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, super, ok, tercero, con este cerramos la parte principal, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, disfrútenlo, 6, 7, eso, 8, 9, 10, 11, uno más, roten bastante, que se sienta, eso, excelente, excelente. Muy bien, descansan, respiran, nos secamos y ya solo nos queda la vuelta a la calma. Toman agüita. Bien, chicos, ¿qué? Vamos a cambiar la musiquita. Ok, vamos a ir a la última parte del entrenamiento. Lo que vamos a hacer es un estiramiento, un poco de relajación, unos ejercicios de respiración. Entonces vamos a empezar ahí por estirar un brazo izquierdo, voy por debajo y vamos a jalar. Ok, ahí van a sentir la parte atrás del hombro. Con la espalda, se estira, controlan esa respiración, eso, jalan ahí, sientan donde estira, eso, bien, cambiamos, abrimos, para el derecho, es el que va a estar estirado. Perdón, derecho, izquierdo va a ser el que va a estar estirado. El derecho, voy por debajo y vamos a jalar. Eso. Muy bien. Eso. Hacer respiraciones profundas. Tienen esos pulmones de aire. Vamos acá. Flexionamos uno, con el otro empujamos hacia atrás. Muy bien. Vamos a olvidar de todo. Vamos a concentrar solo en lo que estamos haciendo ahorita. Solo en el estiramiento, la música,
la respiración. Ok. Vamos a ir al otro brazo. Excelente. Sostenga ahí, sostenga. Muy bien. Vamos a ir abajo. Ok. La rodilla se flexiona un poquitito. Relaja la espalda, relaja los brazos. Eso. Bien, muy bien. Más abajo que puedan llegar. No importa si no tocan, el que se encuentren bastante relajados, sigan con la respiración. Vamos arriba despacio. Bien, vamos acá el cuello. Sostiene. Vamos a ir al otro lado. Eso. Vamos a relajar ese cuello. Vamos a olvidarnos de los problemas. Vamos a concentrarnos en el aquí, en el ahora. Bien. Flexionamos una rodilla, tratamos de llevar talón al glúteo. Sienten que pierden balance, pueden sujetarse. Traten de no sujetarse para, al mismo tiempo, trabajar músculos estabilizadores de tobillo, del tobillo que está apoyado. ¿Ok? Concentrados. Bien, muy bien. Cambiamos. Traten siempre de sujetar la pierna con el brazo contrario. Izquierda, brazo derecho. O derecha, con brazo izquierdo. Muy bien. Ok. Vamos a ir acá, a un lado. La flexión lateral del tronco. Eso. ¿Sienten cómo estiramos todo el recto abdominal, serratos, oblicuos? Vamos a ir al otro lado. Excelente. Ok, vamos a cerrar con unas tres respiraciones bien profundas desde abajo. Relajamos brazos, tomamos aire profundo hasta arriba. Botamos por la boca. Despacio, vamos una segunda vez. La tercera, más profundo, oxigenamos todo el cuerpo. Excelente, chicos, espero les haya gustado el entrenamiento del día de hoy, fue con mucho cariño, espero que lo estén pasando tranquilo, cuidándose ahí en casita, con toda la familia, les mando un abrazo enorme, síganos en nuestro canal, no olviden de darle like al video, comentarnos qué les pareció y nos vemos en el siguiente entrenamiento.